No hay localidad, grande o pequeña, que no tenga cementerio, lugares donde dejamos a los nuestros y donde acudimos a recordarlos. Una tradición, la de hoy, triste para unos y reconfortante para otros. O sea que, ¿cómo no los voy a recordar eternamente? Pues que me acuerdo mucho de mi madre. La emoción de haber convivido con ellos y de quererlos y que te quieran y todas esas cosas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos vamos a uno de esos cementerios de la comunidad, el de Las Contiendas en Valladolid. Laura Zembrano, supongo que ahí también hoy van a tener un horario bastante especial. Sí, horario más amplio en los cementerios durante todo este Puente de los Santos y también mayor frecuencia de autobuses que llegan hasta aquí. Y es que son muchos los que durante el resto del año no suelen venir por este lugar, pero sí que aprovechan para hacerlo hoy, en el Día de Todos los Santos. Un día que arrancaba con un motorista fallecido en este punto de la CL-623 en León. Estaremos también en Zamora, la provincia con más accidentes en mayores de 65 años. Peatón mayor de 65 años que tiene que evitar cruzar por donde no debe, que tiene que tener en cuenta la velocidad a la que vienen los vehículos, que hay veces que no tienen las condiciones idóneas para cruzar. Muchos kilómetros tienen por delante los candidatos a la presidencia del Gobierno español. La campaña arrancaba anoche con mensajes en busca del votante cada vez más desmotivado. Hoy hemos conocido que la solicitud de voto por correo ha caído un 30%. Las edades del hombre darán un vuelco en el año 2021. Por primera vez, tres provincias van a compartir sede. El motivo lo merece, el Camino de Santiago. Burgos, Carrión de los Condes y Sahagún son los tres lugares que acogerán esta muestra inédita. Cada una tiene mucho que aportar, lo veremos. Y en cuanto al tiempo, esta tarde llegan las lluvias por el noroeste y por el suroeste. Las temperaturas apenas van a sufrir variaciones y los vientos del suroeste van a soplar con rachas muy fuertes.